Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Felicitaciones también por el congreso realizado con tanto éxito, con unas transmisiones impecables que pudimos escuchar. Este tema ha sido tocado magistralmente por la persona más autorizada, que es Divaldo Pereira Franco. Pero nosotros, encontrando detalles quizá de cada una de estas personalidades que animó este espíritu en los diferentes siglos de vidas conocidas de ella, nos interesó compartir parte de este estudio y muchas otras cosas que han sido tocadas por Divaldo, pues nosotros trataremos de no tocarlas. Y es así que nosotros reconocemos en Juana de Ángelis uno de los guías de la humanidad, que hace 2000 años largos, por lo menos, a través de sus diversas reencarnaciones, ha sido colaboradora de Jesús, orientando a las personas para el bien y dejando un rastro de luz iluminándonos las noches, estudiando su vida, teniendo con los actos permanentes con ella. Divaldo Franco Pereira, que ha sido su hijo espiritual, fue formado conociendo de su sublime elevación. Entonces, la mayor fuente que nosotros vamos a tener de información, por supuesto, nos las entrega Divaldo a través de ese conocimiento, de esa convivencia, de ese sentir permanente de él dentro de su relación con ella. Juana de Ángelis es uno de los miembros de la espiritualidad mayor, conduciéndonos hacia Jesús a través del camino cierto que la doctrina espírita codificada por nuestro insigne maestro Allan Kardec nos trazó. Y gracias a la mediunidad abnegada de Divaldo Pereira Franco, hemos tenido la oportunidad de conocer todo el legado de sabiduría y de amor que esta gran señora, este gran ser, transmite hacia la tierra, plasmando en palabras lo que es intangible para nosotros. Y seguimos encontrando en ella, en su enseñanza, que ha sido muchas veces convertido quizás en bestseller. Estas obras han alcanzado una gran publicidad, un gran reconocimiento entre personas ilustres, religiosos, psicólogos, espiritualistas, parapsicólogos y demás estudiosos del comportamiento humano. Sus escritos son bellos y profundos. Expresión pura del amor evangélico, la enseñanza práctica para conquistar la alegría, la paz y el crecimiento interior. En este libro, Juana y Jesús, ha sido pues la base de este estudio. Con la coautoría de Divaldo y la coautoría de César Braga Said, nosotros encontramos mucha información. Pero lo más importante es saber que dentro de las fuentes que vamos a estudiar, que hemos estudiado, tenemos dos orígenes, las históricas y las mediúmnicas. Las históricas, realmente comprendidas dentro del material que nos brinda la tradición y también la espiritualidad, y la mediúnica por la unión de los dos planos. Entonces vamos a entender que nunca los historiadores encarnados
nunca han estado solos. Con ellos ha habido un acompañamiento de orden espiritual que nos ha permitido, de todas maneras, integrar la guía y la experiencia del Espíritu Superior, aquel que se dedica a la escritura. Y es así como encontramos a Herminio C. Miranda, él es el autor de Diálogos con las Sombras, que él nos dice que en el arte de escribir la historia encontraremos los grandes rasgos de dos corrientes, la corriente materialista y la que admitirá de manera sutil y poderosa la influencia divina de Dios. En su ausencia, subir un poquito. En la ausencia de las fuentes espirituales, la historia no dejó ni dejará de ser escrita, pero no faltará aquel que escriba. La percepción de los movimientos ocultos de la espiritualidad, las motivaciones espirituales que conducen a los espíritus de innumerables reencarnaciones que han sido unidos a través de esas innumerables reencarnaciones de una vida hacia otra, permaneciendo todo el archivo espiritual en su ser, que es lo que nos brinda con su amor y su experiencia la enseñanza de la cual podemos disfrutar. La historia, según este magnífico escritor, un gran señor, es el resultado de una integración de esos dos campos vibratorios, el del plano material y el del plano espiritual, donde la vida se desarrolla bajo la bendición de Dios. Y vamos a entender este cambio de la espiritualidad de acuerdo a la situación que el escritor va en sí ofreciendo. Iniciamos con la existencia de Juana de Cusa, que es apasionante, ¿verdad? Juana aparece en dos evangelios, en unas citas muy breves, pero Humberto de Campos, en su libro La Buena Nueva, le dedica todo un capítulo maravilloso, extraordinario, podríamos así decirlo. Y en el libro Hace 2000 años, Emmanuel, que en ese libro él es el personaje Publio Lentulus, hace referencia también a Juana de Cusa, porque ella estaba casada con un intendente de Herodes Antipas. Su esposo era un alto funcionario de Herodes. Herodes Antipas tenía un vínculo directo con Herodes el Tetrarca, aquel que mandó a decapitar a Juan el Bautista a petición de Salomé después de un baile sensual de muchos velos. Y esa amistad te está diciendo a ti que por asociación, este intendente Cusa romano tenía que tener las mismas inclinaciones y, digamos, los mismos vicios de doble moral que manejaban todos estos personajes, digamos, del gran imperio. Entonces, ella no compartía con él su conducta y él no compartía con ella la doctrina de Jesús, la doctrina del maestro, porque él se afinizó mucho con los judíos para obtener favores de ellos e igualmente con los dioses del imperio romano para poder también recibir los beneficios. Entonces, él acá con las enseñanzas del maestro que su mujer le traía, pues no veía ninguna ventaja, que era lo que él en realidad buscaba, siempre buscando la ventaja. Ella era una patricia romana y él como intendente con muy buenos ingresos, con muy buenos recursos económicos, con un estatus alto. Ella poseía las facilidades económicas que cualquier patricia podría pretender,
pero no le llenaba la conducta de su esposo, que entre otras cosas también era afín al licor. En todas esas situaciones ella se sentía muy incómoda, muy inquieta. Y es así como ella escucha del maestro Jesús de Nazaret y busca la manera de hacer su encuentro. Ella dice que formaba filas, eso dice Lucas en el capítulo 8, 3, 24, 10 del Evangelio. Ella formaba fila de los que lo seguían por las calles y los caminos de Galilea. Pero buscó las márgenes del lago de Genezaret en Cafarnaúm, donde sabía que él iba a estar en la casa de Pedro. Y es allí donde realmente se acerca a él, yendo en esos momentos con su hijo menor. Humberto de Campos habla de un solo hijo en ese capítulo 15 de la Buena Nueva, pero acá tenemos también por la fuente de Divaldo, que ella misma le informa, eran dos hijos. Y el menor era con el que ella que caminaba y andaba, era el que ella se llevaba, y con su niño menor ella va a la casa de Pedro a este encuentro. Con el conocedora de la historia del imperio, de un imperio que tenía 500 años y 50 y hasta más emperadores. La educación que recibían las mujeres era muy deficiente, era secundaria. Debían a sus maridos mucha sumisión. Y ella guardaba en su alma fuertes conflictos. Y en ese encuentro con el maestro, ella le expone sus temores, sus angustias, sus luchas, sus disgustos. Se siente incómoda con la esperanza de que este maestro, este Mesías, le dijera que abandonara a este hombre con tantos problemas y tantas quejas. Sin embargo, el maestro la escucha con atención. Permite que ella se desahogue, lo que nosotros podríamos llamar una atención fraternal, una entrevista, y en ese desahogo al final él le responde de esta manera: tu esposo no comprende tu alma sensible, algún día lo hará. Es irreflexivo e indiferente, ámalo aún así. No te encontrarías unida a él si no hubiera para eso una razón justa. Y aquí vemos la ley de causa y efecto. Los sanos no necesitan de médico. No podemos recoger uvas de los espinos, pero podemos abonar el suelo que produjo esos espinos o cardos venenosos para cultivar en ese mismo suelo la maravillosa vid del amor y de la vida. ¿Verdad que es hermoso? Entonces, en este diálogo que ella busca consuelo, encuentra las respuestas que le da el maestro Jesús, donde debe continuar al lado del esposo, amarlo más, comprenderlo más y entender que hay una causa anterior, lo cual nosotros sabemos, para que ella mereciera este vínculo, digamos, conyugal. Entonces vamos a encontrar allí cómo Humberto de Campos resalta las tres cualidades más notables de Juana de Cusa: una inusual dedicación a su esposo. Lo trata como a un niño enfermo, como le recomendó el maestro Jesús. Ya no ve en él el hombre, el compañero
que le debe el respeto y que le debe la dedicación que ella esperaba, sino que ve en ese ser espiritual alguien que necesita esa comprensión. Ella es de noble carácter y tiene una verdadera fe. Trató de olvidar entonces las características inferiores de ese compañero y desarrolló en las mínimas oportunidades el embrión vacilante de sus virtudes eternas. Podemos observar allí que en esos momentos sus virtudes estaban en un embrión vacilante, quizá como la que está en nosotros todavía, muy vacilantes. Y encontramos entonces, dentro de todas las referencias a Juana, que es considerada también una educadora, porque en el capítulo 18 de la Buena Nueva, cuando Pedro, el discípulo, le pregunta por insistencia de su suegra, que ya que es amigo del Maestro Jesús y que la ha curado, creyendo que el Maestro Jesús entonces va a ser realmente como la palanca para que resuelva todos los problemas de la familia, dada la amistad, dada la influencia, la limitante del pensamiento humano que aprovechaba cualquier oportunidad. Y Pedro le pregunta, ¿por qué mi mujer tiene que sembrar en el huerto y recoger cosechas, mientras que Juana tiene un equipo de esclavas? ¿Por qué la vida es tan dispareja? ¿Por qué tenemos nosotros grandes ilustrados? ¿Y por qué tenemos, por lo menos yo soy un simple pescador? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el maestro le responde con una respuesta que vamos a encontrar también en el libro de los espíritus, en la pregunta 573. En la misión de los espíritus, de los seres, las misiones de los espíritus encarnados y desencarnados. Entonces el maestro en este capítulo, él le dice, ¿cómo no, Pedro? Todo lo que nosotros le pidamos al Padre, él nos los va a conceder. No obstante, si Dios escucha nuestras súplicas, ¿por qué no nos concede todo lo que le pedimos? Y el maestro le dice, no podemos olvidar que el mundo pertenece a Dios y que todos somos sus servidores. Los trabajos varían conforme a la capacidad de nuestro esfuerzo. Hoy pescas, mañana predicarás la palabra divina del Evangelio. Todo trabajo honesto es de Dios, quien escribe con la sabiduría de los pergaminos. No es mayor que aquel que ara el suelo laborioso y fértil con la sabiduría de la tierra. El escriba sincero que cuida de los dispositivos de la ley es hermano del labrador bien intencionado que cuida del sustento de la vida. Uno cultiva las flores del pensamiento, otros las del trigal que el Padre protege y bendice. ¿Crees que una casa estaría completa sin las manos abnegadas que la barren y le quitan la basura? Si todos los hijos de Dios se dispusiesen a cobrar impuestos, ¿quién los pagaría? Por lo tanto, ve pues, antes de cualquier consideración, es necesario santificar todo trabajo como quien sabe que el mundo es la casa de Dios. Entonces, con esta respuesta y la que tenemos en el libro de los espíritus, nosotros concordamos la superioridad de la sabiduría del Maestro Jesús. Y es aquí que hacemos la conclusión de Juana de Cusa, que fue mártir, santa, educadora y benefactora, como se puede desprender de las personalidades vividas por ella en la tierra. Ella explicaba, nos dice Humberto de Campo, que para ella Jesús era el separador de aguas en su alma, porque de día en su hogar compartía con este hombre rústico y grosero, y en las prédicas encontraba el alma sublime de Jesús. Eso le permitía a ella alimentarse y mantener el equilibrio en el hogar.
Y eso es comprensible. El separador de aguas en su alma. Pasados los siglos, encontramos otra de las hermosas vidas de Juana de Ángelis, como Clara, la hija de Ortolana y Favorone, en la familia rica y noble de Ofertucci. Ella, según una familia pudiente, y podemos observar que como Juana de Cusa viene de una familia romana, patricia, Juana de Cusa, incluso cuando enviuda por los desmanes y despilfarros del tiempo y del dinero y los malos negocios del marido, ella no baja su nivel moral y se dedica a hacer trabajos de empleada doméstica, lo que las demás patricias le censuraron. Pero ella sustentó a sus dos hijos y terminó trabajando por ellos hasta avanzada edad. Creo, Víctor, que se borraron unas imágenes porque tengo la imagen del holocausto de ella en la hoguera. Y es cuando ella, después de terminada la tarea como madre, una madre digna que trajo el sustento, el pan para sus hijos, ella es perseguida y cerca de un circo en Roma, ella es atrapada, es asegurada, como decimos nosotros, apresada con su hijo, y le piden que abjure del maestro Jesús. Y es allí donde ella se mantiene firme y digna, recordando todo lo que sufrió el maestro Jesús. Y cuando su hijo recibe los látigos pidiéndole que abjurara de Jesús, que él es su hijo, ella llora abundantemente en ese momento. Y es cuando recuerda que ya una vez se separó de él por la causa de su esposo y está, que él la enseñó a ella a amar a los enemigos. Y estaba en esos momentos brindándole todo ese perdón. Bien, siglos después, encontramos entonces a nuestra querida Clara, formando parte de las discípulas de Francisco de Asís, el pobrecito de Asís, el sol de Asís, que trae una planificación de reorganizar el ejército de espíritus nobles al servicio de la causa de Jesús por amor al maestro Galileo, y ella también es invitada, es convocada a formar parte de ese ejército que aman a Jesús, que lo comprende, y es allí donde entonan un cántico universal de fraternidad. Encontramos allí que ella también es hija de una familia rica y vuelve entonces a desafiar a sus padres cuando ellos conocen que realmente está interesada en entrar al convento de las órdenes de Francisco de Asís. Ellos se oponían, por supuesto, y sin embargo ella toma una decisión tan pronto tiene la mayoría de edad, y es cortarse el cabello. Cuando ella se corta el cabello y los padres la van a visitar para que desista de esa idea, lo hacen sutilmente. Pero cuando le quitan entonces el gorro, ella entiende que su decisión es firme y por el amor y la sutileza no cede. Entonces los padres tratan de obligarla a la fuerza y ella aún así
no acepta. Entonces encontramos en Clara ese amor que la une con Francisco de Asís, un amor profundo, fraterno, de una gran convocatoria en la cual el amor a Jesús los lleva a reparar de alguna manera todos aquellos daños que la iglesia dominante venía efectuando, pero que tenía que ser dentro del seno de la misma iglesia que ellos hicieran realidad este trabajo. Entonces ella va despertando el amor, el ejemplo, en muchas jóvenes que en esos momentos quieren también pertenecer al convento, digamos, a seguirla. Ella llega a ese convento y trata de ser fuerte, de ser rígida, de ser consigo misma, de ser gente. Y Francisco la va calmando, le va diciendo que tiene que ser más comedida. Entonces, que el liderazgo que ella tiene y ejerce lo tiene que utilizar bien, como lo tenemos que utilizar todos los que tenemos, de alguna manera, una influencia, porque el liderazgo es eso, una influencia. Entonces, así como aquellas hermanitas menores de ella forman parte de este convento, donde ella es trasladada por la persecución de la familia, y ella termina todas sus actividades con sus hermanitas lavándole los pies y besándoselos, cosa que no debemos nosotros hacer, pero que simbolizan el trato amoroso y humilde que de alguna manera debemos tener dentro de los círculos de nuestros afectos, comenzando por el hogar y pasando también a, digamos, a la casa espírita. Ella hace votos de pobreza, de castidad y obediencia. La primera iglesia donde ella es recluida es la iglesia de Santa María de la Porciúncula. Luego pasa al convento, en donde por su trabajo excesivo y sus deseos de servir, ella tiene un magnetismo bien depurado y Francisco se dio cuenta de eso y le eran presentados enfermos. Ella les hacía la señal de la Santa Cruz en su rostro e iba haciendo sus curaciones. Fueron muchas las curaciones que hizo. El padre de ella muere y su madre, la señora Hortolana, viene al convento y es recibida y es, digamos, instruida por Clara, y también ella tiene un buen magnetismo. Le trajeron un señor enloquecido, enfermo, con una subyugación profunda, y ella lo santigua en su rostro. El señor queda como dormido y cuando despierta está totalmente curado. Igualmente un niño que tuvo la ocurrencia, pues, de colocarse una piedra en su fosa nasal y allí se le atrancó y no hubo poder humano que se la sacara. Solamente cuando se lo trajeron a Clara, Clara lo envía donde su madre y la madre hace lo mismo, lo santigua y expulsa la piedra del niño. Entonces encontramos tantas cositas interesantes para entender nosotros cómo el magnetismo depurado de un ser logra, por las leyes mismas de la, digamos, de la influencia espiritual, de las relaciones que tenemos con el plano espiritual, logra aquellos trabajos que cuando no se conocen estas leyes son denominados milagros, pero que no son más que la obediencia de un magnetismo bien puro. Ella usaba ropas gruesas, Clara, y dentro de ese hábito grueso tenía dentro otra vestimenta cuya piel interna era de piel de cerdo con sus, digamos, con sus pelos gruesos que le rayaban y le raspaban la piel
A veces eran hechos estas vestimentas internas con la crin de los caballos. Todo eso para mortificarte, para mortificarse. Es decir, darse látigo a sí misma. Ella quería acercarse más al sufrimiento que tuvo el Maestro Jesús. Hoy nosotros sabemos que el Evangelio, en el capítulo 17, en un mensaje de Jorge Espíritu, nos dice que debemos cuidar el cuerpo y el alma. Ella lo hacía por su misticismo. Y aquello le fue ocasionando heridas en su cuerpo. Se exponía al frío. Y también parece ser que entre la existencia de Juana de Cusa y la de Clara de Asís, hubo otras existencias de ella, ánimas, en donde ella fue practicando la pobreza, fue solicitando la pobreza, para que al tener la prueba de la riqueza, ella pudiera repudiarla, sin ningún afecto para ella. Y es así como dormía en el suelo de la tierra y su cabeza era colocada sobre un listón de madera. Ella desencarna en el año de 1253, nace con 10 años menos que Francisco de Asís y le sobrevive 27 años más, muriendo a los 60 años por un proceso infeccioso que adquirió a través de estas heridas que tenía en su cuerpo. Luego tiene unas reencarnaciones en Italia en el siglo XV y XVI, preparándose para la existencia en México. Esto está en el libro El Peregrino del Señor. Un espíritu con voluntad firme, audacia, decisión, que sustentaba su conducta a cualquier precio, colocando su sacrificio al servicio de una buena causa. Entonces, estas dos existencias en Italia la acercaron mucho a, digamos, a la idiosincrasia latina, porque se preparaba, vio ese espíritu luminoso, una mujer bella, de una hermosura imparable, y este espíritu lo va guiando hasta llevarlo al punto donde ella fue llevada en su última morada. Ella renace en México como Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana. Ella es hija de un español con una mexicana pura, digamos. Y nace el 12 de noviembre del año 1651 y desencarna el 17 de abril de 1965 con solo 44 años en Neplanta. Nace en Neplanta. Ella tiene una vocación por la cultura, por instruirse. Le parecía más importante saber que comer, y es así como se cuela, digamos, con las mujeres no teníamos derecho a la educación, menos en este siglo, pero como sus padres eran también adinerados, le traen profesoras a sus hermanas mayores. El papá se casó 3 veces, ella es hija del segundo matrimonio, del matrimonio primero. Tiene unas hermanas mayores donde le traen profesores, ella ahí se cuela, y por solo oído, ella aprende latín y aprende muchísimas cosas. Y le habla a su papá y le dice que cuando ella esté ya en edad, de ir a la universidad. Y es así cuando el padre le dice, irás a la universidad pero vestida de hombre, porque las mujeres no pueden ir a la universidad. Bueno, y pasa todo ese proceso. Ella incluso prepara a su madre para que la vista de hombre para poder entrar a la universidad. Ella es autodidacta y empieza a leer todo lo que puede, todo cuanto puede. Y es así que siendo todavía una adolescente, es invitada por una marquesa
porque su madre se queda en la hacienda, porque ella nace en el campo, y ella viene acá, criada por un abuelo, luego por una tía que era de estatus y tenía muy buena amistad con los marqueses que venían, digamos, comisionados por los virreyes de España, y ella formaba parte de toda esa comitiva por su cultura, por su solvencia, por su dedicación. Tanto que hubo quien se atreviera a presentarla como en un desafío de 40 intelectuales de todas las profesiones, siendo ella una adolescente, para que le hicieran toda clase de preguntas con el fin de ridiculizarla y de quitarle a ella esa idea de que ella sabía mucho. Y en esa reunión, incluso personas profesionales e intelectuales y empíricos de otras profesiones le hicieron toda esta entrevista, todas estas preguntas, las cuales ella resolvió previamente bien, dejándolos todos en silencio. Más adelante se dio cuenta que solamente entrando a un convento ella podía seguir educándose, porque los conventos eran como claustros, digamos, del silencio, con los votos, con una serie de contemplaciones, y era el momento para ella poder acceder a los libros. Ella tiene una colección personal de 1.500 libros, pero logró, nos dice Divaldo, logró tener una biblioteca de más de 5.000 libros leídos. Tenía una cultura vastísima. Es así como ella entra al convento de las Carmelitas Descalzas, que le pareció muy rígido. Su cuerpo no lo soportó y se retira. Y 2 años más tarde entra en el convento de San Jerónimo de la Concepción. Es conocida como la monja de la biblioteca. Y tenemos aquí un detalle, porque el tiempo está en contra nuestro. El padre Antonio Vieira, en 1650, él hacía unos sermones del mandato, y Sor Juana Inés de la Cruz, ella refuta uno de estos sermones y hace un comentario crítico sobre el mismo, lo cual le cuesta una amonestación y hasta una burla, porque en vez de poner la monja de la biblioteca, es la monja de la filoteca, de una manera despectiva. El obispo de Puebla en ese mismo año publicó su trabajo acompañado de una amonestación. Ya la tenemos. Y la hace firmar con el seudónimo de Sor Filoteca de la Cruz al padre Vieira. El confesor de ella también se vuelve como enemigo porque era muy machista. Y Sor Juana Inés de la Cruz se convierte en la líder feminista más prominente de las Américas. Y Juana, vamos a mirar esta diapositiva, al leer la amonestación escribió que la respuesta a Sor Filoteca de la Cruz, donde con maestría hace una brillante defensa de la necesidad del conocimiento general para mejor entender a Dios, reivindicando el derecho de la mujer a dedicarse a actividades intelectuales. Según el escritor y crítico Alberto Salceda, ella es la carta magna de la libertad intelectual de la mujer americana. Entonces, cuando ella empieza con sus escritos, porque era poetisa, era escritora, era creativa, y todo aquello despertaba envidia, sobre todo en una sociedad tan machista en general, pero la mexicana es tremendamente machista, pensar que ella, incluso por tener una caligrafía hermosa, la censuraban, porque esa era, debía ser la caligrafía de un. Entonces vamos mirando cómo ella, en su defensa por los derechos de la mujer, por la dignidad de la mujer al conocimiento que le era vetado, por sacar a la mujer del rincón de la inferioridad en que desde siglos atrás han sido sometidas, ella hace grandes esfuerzos y lucha
por sacar de allí esa situación. Busca en la Biblia, en la mitología, en la historia, los personajes femeninos que hicieron época por su sabiduría, vivacidad y competencia. Y encontró Débora dando leyes, la reina de Saba con sabiduría, a Esther, la diosa de las ciencias, Minerva, la hija del primer dios, Júpiter y maestra de toda, del primer dios Júpiter, y maestra de toda la sabiduría de Atenas, Nicostrata, inventora de las letras latinas y erudita de las griegas, Aspasia Milesia, que enseñó filosofía y retórica y maestra del filósofo Pericles, la reina doña Isabel, esposa de Alfonso X, que escribió sobre astrología. Todo para demostrar que las mujeres no somos inferiores intelectualmente en nuestra capacidad intelectiva, que podía cultivarse, que podía desarrollar su personalidad, que podía realmente crecer y visitar las universidades y no estar privada del conocimiento que era un privilegio solamente de los hombres. México la conmemora con las monedas que vimos anteriormente, que eran inicialmente en oro, luego pasaron a ser en bronce, y con los billetes que llevaban su imagen. Y México la destaca en la literatura, teniendo una biblioteca de 4.000 volúmenes leídos y comentados. Fue la primera feminista del mundo, la primera teatróloga y considerada la mayor poetisa de la lengua hispana. Ella hablaba 5 idiomas y escribía en 6 idiomas. Hablaba en 5 y en 6 idiomas. Ella desencarna a los 44 años porque cae en México después de tanta persecución, tanta tiranía en contra de ella, y ella resistiendo con su coraje moral, cae en México una peste. Y esta peste llevó muchas vidas, llevaba muchas vidas, y ella, para poder ayudar, para poder colaborar con esa caridad que tenía en el corazón, recordando inconscientemente cuando estuvo en Italia como Clara, que también asistió a los leprosos, recordaba la necesidad de acercarse a esos hermanos enfermos y ayudarlos, y para eso le pidieron un legado, que entregara todos sus libros. Y los entregó todos. Y desencarna sintiendo cómo esta enfermedad a ella también la invadió. Su ideal, el Maestro Jesús, vive en su corazón, en sus diferentes existencias y personalidades. Y 67 años después, reencarna en Brasil. Ella desde México le escribe a un señor, no vamos a retroceder, le escribe a un señor que vive en esos momentos en Bahía y que luego se va a convertir como en un inspirador de ella. Y es allí donde, pasados 66 años, ella regresa de la patria espiritual, vuelve a la ciudad de Salvador Bahía, donde vive actualmente Divaldo, y en 1761 reencarna como Juana Angélica de Jesús, hija de una acomodada familia. A los 21 años de edad ingresa en el convento de Lapa como franciscana con el nombre de Sor Juana Angélica de Jesús. Oigamos esto, en Brasil no era fácil en esa época, en ese siglo, no era fácil entrar a un convento. Los conventos para mujeres eran 2 y 40 para monjas, para hombres, al punto de que hubo un alcalde que le escribiera al rey de España para pedirle que no creara más espacios de convento porque las mujeres se estaban acabando y entonces no iba a haber suficiente material para matrimonios y para la procreación. Imagínense ustedes. Entonces ella, cuando entra al convento
de la Lapa. Ella primero entra a otro convento que tiene el nombre de las Clarisas, como una reminiscencia de cuando estuvo en Italia. Pero también aquí hubo mucho problema porque había mucho estatus social y había cierta predisposición contra el verdadero sentimiento religioso. Entonces, ella integró, digamos, parte de este convento, forma parte y le dice, ella comenta en su confidencia a Divaldo, que allí desarrolla el sentido maternal, porque no se imagina ella que en este convento, donde el de Nuestra Señora de la Lapa, ella iba a servir de madre, porque las niñas que llegaban allí no era por vocación. Llegaban allí porque sus familias no querían en un momento dado que tuvieran determinado matrimonio. Y ellas preferían suicidarse que casarse con un hombre al que no amaban. Otras eran llevadas porque tenían embarazos prematrimoniales. Y por el complejo y por el prejuicio, eran internadas, donde en esos conventos recibían a su hijo en parto y se quedaban con, entre comillas, la pecadora. Entonces había muchas niñas que llegaban allí deprimidas, enloquecidas, deseosas de quitarse la vida. Y Juana de Ángelis comienza a hacer un trabajo. En ese trabajo de maternidad, de comprensión, de ayuda, de orientación a jóvenes adolescentes que atravesaban en estos periodos difíciles de sus, digamos, de sus afectos, de sus crisis, de sus enamoramientos y de aquellos hijos que muchas veces eran ocultados, eran dejados en la parte de atrás de una puerta que giraba movediza, en donde era colocada la niña pecadora y luego era llevado el niño para que no se viera qué familia era la que estaba despreciando a su hija y al embarazo o al fruto de su embarazo. Entonces encontramos que en los planos divinos ya había una programación para su vida en Brasil desde antes, cuando reencarnara en México como Sor Juana Inés de la Cruz. De ahí su facilidad extrema para aprender portugués. Y es que en las tierras brasileñas estaban reencarnados y reencarnarían brevemente espíritus unidos a ella, almas comprometidas con la ley divina que formaban parte de su familia espiritual y a los cuales ella deseaba auxiliar. Divaldo es uno de ellos. Divaldo era el hijo, no el que fue consumido por las llamas, fue el hijo que quedó en el hogar, el mayor, la acompañó en esa existencia. Luego, como en la época de Francisco de Asís, él reencarna y forma parte del ejército que Francisco preparó para la divulgación del evangelio. No sé, en México no tengo ninguna información, pero luego en Brasil viene Divaldo para ser tutelado por ella y llevado a buen término la misión que él traía con la directriz de muchos espíritus y en especial de ella, que se tornaría su madre espiritual. Encontramos en ella y en ese sentimiento especial que ella deseaba hacerle un homenaje a Amelia Rodríguez, que fue educadora, poetisa y romancera, dramaturga, oradora y escritora de cuentos que vivió al final del siglo pasado y al inicio de este. Entonces ella deseaba estar allí en Brasil para facilitarle a Amelia Rodríguez, que ya estaba en la, digamos, en la tarea de educadora, facilitarle y profundizarle ese sentimiento por el Maestro Jesús y fuera ella quien nos brindara toda esta literatura preciosa y más, esa oración de agradecimiento que Divaldo expresa al concluir sus conferencias
es de Amelia Rodríguez, en una lindísima inspiración. Entonces, aunque su verdadero valor ha sido registrado en los anales de la historia, con ocasión a la invasión del convento La Lapa por las tropas portuguesas, su mayor heroísmo se produjo durante los años que sirvió en el convento, porque ayudó a las jóvenes a superar los conflictos, las ideas de suicidios, la depresión, las evangelizó, las educó, las estructuró moralmente. Allí se dedicó al arte de consolar y desarrolló aún más sus sentimientos maternales en la convivencia con mujeres desesperadas, depresivas, enloquecidas, y mejoró ella, Juana, sus habilidades de tierno corazón. Entonces, le sirvió esta experiencia para enriquecerle todo lo que era la parte del amor materno. Y ella le dice a Divaldo que ese trabajo allí en el convento de La Lapa era eminentemente maternal, porque le tocó consolar sueños de mujeres que se habían convertido esos sueños en pesadillas. Entonces, cuando ella tiene esa labor maternal, tenemos una labor intelectual en México, tenemos una labor convertida en Clarisa, como tenemos la de Juana de Cusa. En ese momento, cuando el Maestro Jesús le dice a Juana de Cusa que tiene que seguir al lado de su marido y aún así ayudarlo, ella, como Juana de Ángelis, le dice a Divaldo que ese fue el momento clave de inflexión para ella seguir por el camino correcto. Un momento clave tenemos todos nosotros para seguir por el camino correcto. Ese momento clave está en nuestras propias crisis, en nuestras propias dificultades. La orden se dedicaba a la dignificación de la mujer equivocada. Por lo tanto, fue una obra de educación aplicada a la renovación moral. Nosotros, de alguna manera, comprendemos que ella puso su pecho, indicándole a sus protegidas cuál era el túnel. Se hizo abadesa y el 20 de febrero de 1822, defendiendo valientemente el convento, la Casa del Cristo, así como la honra de las jóvenes que allí vivían con ella, fue asesinada por soldados que luchaban contra la independencia de Brasil. Entonces, ella, sintiendo el bullerengue en las calles y la presencia de los soldados, sabía que sus protegidas estaban en peligro porque estos hombres eran unos bárbaros. Se los grita: si ustedes se atreven a pasar, tiene que ser sobre mi cadáver. Y es allí donde uno de ellos empuña una bayoneta, que no era más que la punta de una lanza colocada en un fusil y ensangrentada. Todo es el tiempo suficiente para que las monjas que ella atendía pudieran estar a salvo. Encontramos en la obra del Evangelio, como parte importante del equipo de la tercera revelación, encontramos mensajes firmados por un espíritu amigo. El primero en el capítulo noveno, ítem 7, titulado La Paciencia, escrito en Havre en 1862. Y el segundo mensaje en el capítulo 18, ítem 13 y 15, titulado Se dará al que tiene. Psicografiado en el mismo año que el anterior en la ciudad de Burdock. Encontramos allí su participación activa porque ella fue convocada para este menester del Espíritu de Verdad. Nos dice Juana de Ángelis en el libro Sendas Luminosas, capítulo 10, en esa enseñanza maravillosa, que los mecanismos de la evolución
que los mecanismos de la evolución utilizan al trabajo como medio para disciplinar la voluntad, domar los instintos y desarrolla la razón y sublima los sentimientos. Entonces el trabajo no es más que una herramienta para nuestro crecimiento, disciplinando la voluntad y muchas otras situaciones que nosotros tenemos allí firmes, enraizadas, pero su obra más importante, bueno, no digamos más importante, ampliada al máximo, después de recibir de ella libros tan dulces y sencillos como Vida Feliz, Mies de Amor, Episodios Diarios, vamos a tener y a recibir de ella toda una psicología espírita donde ella le pide a Divaldo una preparación especial en psicología para que le pueda entender la enseñanza de alto nivel, de un nivel que le va a dar al espiritismo un estatus de doctrina de respeto, y es así como ella entrega la serie psicológica, que en esta lámina que yo les presento hace falta un libro que no sale en esa lámina, pero que ya está editado y publicado, y estamos esperando por este libro. Aquí tenemos la serie psicológica, 17 títulos, para que nosotros nos instruyamos en el conocimiento profundo de la psicología transpersonal. Gracias a Juana de Ángelis, nosotros tenemos la cuarta fuerza, que es la psicología transpersonal. Juana de Ángelis, nos dice Divaldo, en el video que todos conocemos y manejamos, que ella es un espíritu equipo, porque cuando él está en los auditorios finalizando su conferencia y abre su corazón para pedir a Dios, sus guías, lo que él necesita para esa palabra inspirada, él dice que el auditorio se llena de luces y ve cómo esas luces se van acercando a todos los presentes y son los guías de los asistentes que llegan, pero por sobre todos ellos, el equipo de trabajo donde se encuentra el doctor André Luis y se encuentra el doctor Becerra y se encuentran todos los que nosotros conocemos y los que no conocemos, y por encima de todos ellos está Juana de Ángelis a la manera de un controlador, de un computador que irradia por las redes a cada uno la energía, la salud, el conocimiento y el amor que ella tiene para todos nosotros y especialmente para todos los que nos sensibilizamos con las conferencias de Divaldo. En la vida de Clara, encontrar un momento en donde Francisco se despide de Clara y ella le pregunta, ¿cuándo regresas? Era invierno. Y él le responde, cuando se abran las rosas. Y se va. Y al día siguiente Clara encuentra las rosas abiertas. Y dice, Francisco está aquí. Padre, porque ella le llamaba padre. Había diferencia de edad y de respeto. Francisco está aquí y Divaldo y otros visitantes que han estado en ese sitio donde fue sepultada Clara, hay un rosal que permanece con sus flores abiertas, con sus rosas abiertas, todo el año, independiente de si es verano, si es otoño o si es invierno. Por eso coloco esto aquí y a ustedes doy la gracia por haberme permitido expresar esta charla que realmente a mí me llena y mucho.